iniciamos en enero del 2022 con este nuevo consejo directivo del cual tengo el honor de presidir. Y pues encontramos a DERIAC como una organización estable, fuerte, con un equipo de trabajo fuerte. Y este nuevo consejo directivo tiene como reto incrementar la innovación que esta organización tiene, incrementar también el número de asociados y el número de servicios que estamos ofreciendo para nuestros asociados. Tenemos 160 asociados, los cuales generan más de 65 mil empleos directos. Somos una asociación con mucho impacto en el estado. Y bueno, me da mucho gusto tener a Nelly como presidenta y bueno, es un momento muy especial para la asociación, ya que el 60% de nuestros socios son mujeres y yo creo que es algo lógico y congruente que hoy tengamos a Nelly como presidenta. Este nuevo consejo directivo está completamente enfocado en incrementar el número de asociados que tenemos hoy en día. Tenemos un objetivo pues bastante ambicioso en el tema de crecimiento. De la misma forma como asociación tenemos que seguir impulsando todos los temas de innovación en el ámbito de recursos humanos y obviamente pues eso implica nuestra asociación para poder estar más cercanos con nuestros asociados y poder brindarles pues servicios que sean de provecho para ellos, para sus empresas y por ende también para la mejora de la comunidad. Y también encontramos retos en temas de inclusión. Entonces, las organizaciones cada vez están más preocupadas por tener estrategias que aseguren que como empresas están atendiendo a la comunidad, están siendo diversos, están teniendo políticas e iniciativas que apoyen la inclusión en todos los sentidos, ¿no? No solamente en un rubro en específico, sino de manera más global. Hemos traído expositores desde hace un par de años. Tenemos excelente relación con el rector de la Escuela Libre de Derecho, que estuvo aquí para darnos información de lo que tendría que hacerse con temas de legitimación del contrato colectivo. Tenemos en la localidad también, trabajamos con las firmas de abogados más importantes de San Luis Potosí, usamos de muy buena relación con ellos y bueno, estamos haciendo un grupo muy importante para facilitar toda esta tarea. También actualmente estamos trabajando en sinergia con el Clúster Automotriz y con Canacintra a través de una fundación que es la Fundación Panamericana para el Desarrollo y bueno, estamos buscando todas las posibilidades, todas las alternativas para ofrecerle a nuestros asociados la mejor manera de progresar en ese tema. Hace algunos años, el gobierno determinó, en conjunto con el gobierno federal, que San Luis Potosí fuera uno de los principales o de los primeros estados donde se iba a implementar la reforma laboral. Yo creo que esto fue un acierto. Al principio generó pues bastante incertidumbre, puesto que no teníamos un plan completamente claro de lo que se estaba pidiendo, pero conforme pasó el tiempo pudimos establecernos como líderes en esta implementación y así visualizamos que vamos a concluir en este proceso. Contamos con el apoyo tanto del gobierno estatal como de los sindicatos y las compañías para asegurar que este proceso se lleve a buen término y obviamente es la suma de todas las voluntades, ¿no? No puede funcionar si solamente uno de los actores se pone como meta hacerlo, ¿no? Sabemos que esto nos conviene como país, como estado, ya que derivado de esto, nuestros negocios, nuestras empresas pueden garantizar la continuidad de los negocios en otras partes del mundo, llámese Estados Unidos, Canadá, ¿no? Pues tenemos este compromiso de que en la medida en que esta reforma laboral se implemente en nuestros estados, en el país, podamos garantizar la continuidad de nuestros negocios con nuestros socios estratégicos que son Canadá y Estados Unidos.